¿Cuál es el resultado de una investigación de varios meses que se viene siguiendo desde el año pasado respecto a este plan familiar que funcionaba en un párrafo aproximado de 200 metros, 7 viviendas?

Al igual como lo hemos visto en La Serena, en Calle Almagro, en Coquimbo, en la parte alta, en Vicuña, en la población O'Higgins, en Los Vilos, también, y esta vez, como lo han señalado por segunda vez, se hace un plan exitoso de intervención en una población determinada de valle, pudiendo recuperar armas de fuego, droga, tanto clorhidrato de cocaína, pasta base, marihuana, que está evaluado, me comentaban, en más de 150 millones de pesos 70.000 dosis que son puestas fuera de circulación y que precisamente nos ayuda en lo más difícil, que es poder liberar los barrios donde ocurre el microtráfico, donde la población está con temor, donde existe durante mucho tiempo mucha preocupación de los vecinos, de las vecinas. Bueno, con este trabajo de microtráfico cero de la Policía de Investigaciones en coordinación con el Ministerio Público, se puede recuperar ese espacio y vamos a seguir trabajando. Vayan para ellos. Todas nuestras felicitaciones, el compromiso también de la comunidad con seguir levantando las denuncias que permiten focalizar estos esfuerzos y finalmente tener resultados tan positivos como estos. Efectivamente, hoy día estamos dando cuenta de un nuevo procedimiento, un resultado exitoso. Eh, lo importante de esto es señalar tres cosas. La primera, eh, que nosotros actuamos en función de un modelo de trabajo investigativo que está acreditado, está aprobado y que bajo una metodología ordenada eh, conforme al Estado de Derecho y con la Dirección Jurídica y el Ministerio del Público, fundamental para poder llevar a cabo estos procesos investigativos, hemos estado dando cuenta de estos resultados exitosos. Nuestro Director General nos ha mandatado preocuparnos y ocuparnos de lo que es la máxima expresión del crimen organizado en nuestro país, que es el narcotráfico. Y el microtráfico es una manifestación del narcotráfico. Por lo tanto, en ese sentido, la Policía de Investigación de Chile en la región de Coquimbo y en todo el país ha desplegado todos sus recursos, todos sus medios y sus capacidades investigativas para poder hacer frente a este flagelo, a esta problemática. El microtráfico está asociado a delitos conexos. Sin duda, que nosotros nos estamos ocupando de aquello y la cuenta recurrente y la frecuencia con la que hemos estado reportando a la comunidad estos resultados eh, dan cuenta de ese sentido. Quiero valorar. El apoyo permanente del Ministro Público en materia de investigativa, porque para nosotros es fundamental que todas nuestras actuaciones levantadas desde la comunidad las podamos hacer frente conforme a la legislación vigente. La ley 20.000 nos apoya con una serie de herramientas importantes, pero sin duda el Ministro Público a nosotros se torna fundamental, dado que nuestra actuación no puede estar realizada fuera del marco legal. Estas son investigaciones de largo aliento, son investigaciones que son de alta complejidad. Hacer frente al microtráfico es complejo. Pero sin duda todos estos resultados, y gracias al apoyo de nuestro delegado presidencial como autoridad de gobierno, que siempre está eh, recurrentemente aportándonos y direccionando los requerimientos de la comunidad, no podríamos estar dando cuenta de aquello. Así que seguiremos adelante, los detalles de esta operación, los detalles de esta operación, serán dados por el jefe de unidad que estuvo a cargo de esta operación, ¿no es cierto?, y nos podrá graficar la complejidad de esta eh, conformación de esta banda criminal que está detrás de este resultado que hoy día estamos exhibiendo. Subprefecto, Daniel Leal Parada, jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Valle. Como resultado de una investigación de varios meses, eh, se, en coordinación directa con el Ministerio Público y nuestra oficina de análisis, con la colaboración también de los equipos de MT 0 de la provincia y también de Santiago, se logró establecer eh, luego de una investigación. Eh, el actuar de este clan familiar que operaba en la población 8 de julio, importante población dentro de la comuna de Ovalle, que estaba haciendo eh, foco de este microtráfico en varios domicilios que eran... Eh, parte de este clan, estamos hablando de siete inmuebles que fueron intervenidos con resultado el día de ayer, donde se obtuvo como resultado eh, sacar de circulación 70.000 dosis avaluadas en aproximadamente 150 millones de pesos, donde pasaron detenidas 10 personas, 7 eh, de ellas eh, mujeres, que eran parte de este clan familiar que operaba en esta población. ¿Este clan familiar, digámoslo así, venía como continuando, aunque son extraño decirlo, una labor, eh, un, un, un acto directual ya desarrollado por otras personas en el mismo sector, en, 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 en la comuna de Ovalle? Son personas que se dedican al, al negocio del microtráfico, entonces eh, tienen causas anteriores por el mismo delito y, y esto es parte, es parte del... del del funcionamiento de, de este negocio ilícito. La verdad es que todo, todo, todo negocio ilícito, principalmente eh, en materia de microtráfico, tiene una, una preparación de fondo, hay una planificación de protección ahí con la, con la gente y consumidores de la misma población, eso, eso funciona así. La verdad es que sí se está estableciendo el uso de armamento por parte de este clan familiar eh, en materia de investigación relacionada con los hechos de violencia que aconteció en el último tiempo. Carlos Jiménez Villalobos, fiscal jefe de Ovalle. Bueno, a raíz de este procedimiento, como se señaló en coordinación con el equipo MT0 de la Policía de Investigación de Ovalle, 10 personas detenidas en total serán puestas a disposición del juego de garantía de Ovalle el día de hoy. En un momento más, a la audiencia de control de detención y, y formalización. Lo importante es destacar este trabajo coordinado de la Fiscalía Local de Ovalle con la Policía de Investigación, el equipo MT0 de donde, como se ha señalado, además de droga de, de distinto tipo, marihuana, eh, clorhidrato de cocaína, pasta base y también ketamina, dinero en efectivo, pero además logramos sacar de circulación armas de, de fuego, incluso un chaleco antibalas, lo que nos demuestra en definitiva la preparación de estas personas y las funciones que cumplen y los elementos que utilizan para entre comillas protegerse o dar seguridad en esta actividad ilícita que a la que se dedican. Es decir, la investigación podría derivar en varios delitos, en este caso de tráfico de drogas, ley de control de armas. Sí, claro, ley de drogas, eh, microtráfico en algunos casos, tráfico directamente por las cantidades que se que se incautaron y por cierto infracción a la ley de armas. ¿Se ha establecido o no algún vínculo o relación ¿Con otras personas que hayan desarrollado este tipo de, 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 de actos ilícitos en, en el sector durante el último tiempo? Bueno, hay investigaciones que están vigentes, eh, por cierto, en, en ese sentido, pero estamos desarrollando en conjunto, en coordinación con la Policía de Investigaciones, todas las diligencias para poder establecer bien cada uno de estos hechos que se están investigando. Sí, sí efectivamente, el año 2021 hicimos un allanamiento importante, masivo, cerca de 20 domicilios en... Un importante resultado también en esa oportunidad. ¿Tienen vínculo con este clan familiar? Eh, sí, son eh, personas y domicilios que están relacionados también.